número 5. Empieza a circular el pibe Mireto. Se juega la primera final de Liga Deportiva del Sur. La vivís en alto vuelo en 103.7. Vuela la pelota en Pavón arriba con viento a favor. La dejan picar. Ahora la tiene Chabrando. Es el arquero de Firmal que devuelve. Va la pelota para Brusé, se quiere manejar por el medio, pero el que maniobra por ahí es Herrera, pierde la pelota, sale en dirección del número 6, Paul, ya la recuperó Herrera, le comete falta Paul, y la levantaron ya para De Pascual, la tiene De Pascual entrando por izquierda, ahí la maniobra De Pascual, sigue De Pascual, viene el enganche, va por última línea, barre Montiel para sacar el balón, y la media vuelta de regacha a la mitad de la cancha, se anticipa Leone, quiere meter el general, quiere meterlo a firmar, quiere meterle rigor, va para Herrera, la soltó larga, si pica gol, por arriba picó y por arriba del travesaño. Pero vuela la pelota de Guido hacia la posición de Herrera. Larga el balón Herrera para Rinaudo. Va Rinaudo, cabeció hacia atrás un hombre de Firmati. El tiro de esquina. Sector izquierdo, va a levantar la pelota Facundo Pacero. Vino, la rechaza con golpe de cabeza la defensa firmatense. Ya la viene buscando Fermán, el autor del gol de la clasificación. Va hacia adelante para Ulla y arriba para buscarla. El pibe Ponce va y viene la pelota por la mitad de la cancha. Ya sale el balón para la posición de Emiliano Aramburu, volcado como puntero izquierdo. Ganó por velocidad, dejó en el camino Herrera, sigue Aramburu, lo tomó Herrera, no, dice que siga el árbitro. Pide falta Aramburu, no le dan. Sale largo jugando la Pizet. No puede jugando la Ábalos, la ganó ya Rinaudo. Está el pichichi del campeonato. Sector derecho con la pelota, con la zurda quiere habilitarlo a De Pascual, pero antes va cerrando por ahí Rosas, se va contra la raya de Cal. La media vuelta sacándola de regache. 5. Los azules de San Martín en el área. Viene el centro. Va el segundo palo. Salió mal Chabrando. Rinaudo cabeció desviado. Ya la viene buscando por el medio Montiel. Ahí la va buscando Pallero. Sacó el balón y le queda para Fermani. Fermani por abajo la juega para Pallero. Allá la viene buscando Pallero. Entrando por derecha va Pallero. Desbordó. Viene el centro atrás. Tapó Chabrando. Era el gol Barro. Y si la jugaba atrás venía De Pascual. Buena de San Martín esta. Vendrá el centro. Se cierra a ver si sale Chabrando. Cerró el primer palo. Lo Galo y lo erró Casanova. La pelota, el número 7, Facundo Pallero. Atención que Pavón es más que firmar. Viene el centro de Pallero, Chabrando a media. La sacaron en la línea, pero algo pitoco. Ahora la rechaza la defensa de firmar. La mitad de la cancha, Zaramburu. Viene buscando la Galo, le queda para Herrera. Sale la pelota hacia el área de San Martín. Corre Leone, va Campagnaro, saca con pierna derecha. Va a buscar la pelota Paul, va Herrera. Golpe de cabeza de Paul. Va Leones de largo, la viene buscando Montiel, va Barullo, la tiene Montiel, Montiel abrió la pelota para Paul, la marca de Galo, sector derecho, viene abajo, rebota en Galo, el tiro de esquina, vuela el tiro de esquina de Brusesi, segundo palo, el golpe de cabeza, sale Campagnaro, devolverá la pelota Guido Campagnaro, vuela hacia el campo firmatense, arriba, con golpe de cabeza Rosas, pica, la viene buscando por ahí Pizet, antes tiene el balón el número 7 Aramburu, va al rápido Aramburu, a una de las figuras del campeonato, lo persigue por ahí Fermani, jugó para García, de ahí le roban la pelota desde atrás Fermani, luchan por el balón, García es el que está en el área, le regache, la tiene regache, va regache con el balón, atrás le queda para el centro, la acomodan, van a meter el centro, viene el centro, rechazo de Brian Leone, va sacando la pelota, ahí ahora la sigue Brusesi, la tiene firmada, va Brusesi, pegó, y el balón quedó rebotado para Germán Paul, va para Paul, cruza por la mitad de la cancha, se abre la pelota, la tiene para Emiliano Aramburu, Emiliano la suelta, va para García, offside, tiro libre para San Martínez, indirecto. Largo el balón a la posición de Brusesi, cabecea antes Galo, le queda para Paul, que siempre tiene espacio por derecha, la corta Ponce, quiere jugar para Rinaudo, se lo va larga para Rosa, la va bajando para Paul, Paul la mete, por ahora le gana el duelo a Herrera, va el balón ahí para Montiel, que está bien en ataque, ya la soltaron para De Pascual, marca Rosa, corta bien Rosa, la abre derecha para Emiliano Aramburu, se va el terrible, sale Galo, pasó de largo, viene Brusesi, le tiraron de todo. Viene el centro, punta izquierda, primer palo, el cabezazo, quema para Campagnaro, arriba Campagnaro, lo manotearon, ley de ventaja, otorga, dos va, pica solo De Pascual, a ver si lo va a jugar para De Pascual, bueno, Casanova no lo dejó sacar rápido a Campagnaro, duela el balón, solo en la posición, sacándole el número 15 Calomino, el rebote no puede Brusesi, le viene quedando para Fermani, atrás quiso jugar con Pizet, rebotó en Aramburu como puntero izquierdo, viene la pelota al área, se va cuidando por ahí Rinaudo, trata de girar, no sale, le quedó para Rinaudo, está la
la media vuelta de Pasero salió mordida y Chabrando se fue con balón y todo el tiro de esquina. El tiro de esquina y en el centro se cierra, sale mal Chabrando. Levantará Fernando Pasero, el centro de Fernando Pasero desde el rincón de la pileta, primer palo picó ahí, Pizet se tomó con uno, sale y la contra la arranca Bruce. Se viene firmar, se viene manejándola por el número 15 Calomino, engancha Calomino, va para Brusesi por el medio García, la tiene Brusesi y la va a cambiar toda para Emiliano Aramburu, la subieron primero para Ábalos, la va buscando Ábalos, le pegó al arco, muy desviado, saque de arco para San Martín, la perdió y se vino por ahí el número 7, Pasero, va Pasero, la jugó para De Pascual entrando por derecha con la zurda, no puede, pasa entre dos, atrás descargala para Pasero, enganchó una vez más, tenía que descargarla Pasero y la comió, de Morfón la hizo, sale hacia adelante para Brusesi, tranca, Mansur acompañando a San Martín de Pavón arriba, el golpe hacia adelante, corta con golpe de cabeza, Casanova juega para Leone, Leone atrás para Casanova, le entrega mal al medio, ya cortó el balón el número 15 Calomino, enganchó para Montiel, volcado bien de número 8 hacia el medio para Calomino, larga, corta Fermán en retroceso, sale para Galo, no puede Ábalos, va larga para... me parece que hay que ir por el lado de Ábalos, no sé por qué Barro, Ábalos se adelanta mucho, torpea García, falta sobre Galo, pina el máster Barro. Bueno, por ese sector se ha tirado Pasero y por ahí vinieron las últimas jugadas, recién los enganches de Pascual y antes la jugada individual de Pallero. Pallero se ha ido por donde juega Ábalos, pero Gabriel, el partido es de tono menor, la pelota viaja mucho por el aire, nadie tiene el control del partido y se lucha más de lo que se juega. Arranca Herrera, se le va largo, Corpio ganó, se viene para el primero, Barrera metió el centro abajo, alguien de firmar que cortó justito, se la entregaron justo Calomino al arquero Chabrando, buena subida de Herrera en esta, va sacándola Fermani al lateral, va a venir el centro, jugada preparada entre Pascual, de Pascual y Pallero, que ya manejan siempre la pelota, pasa y va Pallero, levanta, se desparrama Galo en el área mayor, le pide a dos va, mira y dice dale Galo, levantate, pase adelante para Aramburu, viene buscando la Ponce, marca Ponce, no puede con Aramburu, hace la corrida, gran salida de Aramburu por izquierda, viene Aramburu, va Pizet, va Aramburu, Pizet se la mandó al tiro de esquina, atención que viene firmar, viene el centro, segundo palo, la roca empañaron, la metieron otra vez al segundo palo y sale la de Pavón rápido, a correrla ahora, Pallero hacia adelante para Reinaudo, corta, Ábalos saliendo con el balón, va por el medio, largo, ¿quién pateó? Brusesi. Hicieron largo el saque de arco, quedó en Campagnaro. Ya salió para Reinaudo, la contra la pone para Pallero. Arranca San Martín para el primero. Viene buscando la Pallero, la tiene Pallero. Arranca por derecha, ya se replegó. Firmá, quiso pasar Pallero, pasó nomás. Va Pallero, metió el centro. La para en el área mayor Calomino. Y sale con regache largo, lateral para San Martín que se vino. Va a venir el tiro de esquina desde el rincón del Fonavi. Lo viene buscando regache, pasó la pelota, el golpe de cabeza. Una mano, subió una mano. Y sale Brian Leone, larga corrida por izquierda. Por el medio le viene buscando de Pascual, iba llegando por allá Pasero, se acomodó Brian Leone, la puso para de Pascual, si la gana con Brusesi mano a mano, la tiene de Pascual, la tiene Pasero, metió el centro, golpe de cabeza rechazando Montiel, el balón la viene sacando Ábalos, va hacia adelante buscando la García, todo anulado, tiro libre indirecto en la defensa de Pavón arriba, viene buscándola Galo, Galo con la pelota cruza en la mitad de la cancha, Pagano le pegó por arriba el travesaño, saque de arco, va buscándola hacia adelante para Pasero, golpe de cabeza de Ábalos, le queda para Pablo, ese es Brusesi, la mete hacia el campo de San Martín, golpe de cabeza de Casanova y en el medio le dije que eso, sobraba gente y le quedó para Calomino, la tiene Calomino, atrás tuvo que volver Ponce, atrás la abren a la izquierda para Ábalos, la juega para Brusesi que empieza a conducir los hilos del equipo, que toda de Valena que todavía no lo molestan a Campagnaro, va para García, muy lejos del arco, no pudo Herrera y sube Paul, la va buscando Germán Paul, va hacia adelante buscando la pelota, ahí está el equipo firmatense, la jugaron para Paul, marca Montiel, le ganaron la pelota, en el rebote le viene quedando para el número 15 Calomino, metió, la cambió de frente, le dejaron correr y Fermani solo como marcador lateral derecho va a meter el balón hacia adelante, la viene buscando para Fermani, cortaron la pelota, era Pallero, la viene buscando para Ponce, ya jugó hacia atrás Montiel, la saca con lo que puede Campino, arriba se viene para anticipar la Casanova, pica el balón, pero antes todo estaba invalidado, va a venir Regache, viene el centro de Regache en el balcón del área, en la media luna, la sacó Herrera, le quedó el rebote para Escampino, la levanta Escampino, viene hacia el área de Pavón, arriba buscándola para Pizet, está en juego el balón, la media vuelta, tampoco empañaron lo que era el gol de García, señores, y ahora Leone la manda al tiro de esquina, la media vuelta de García, le quemó las manos a Campañero Barro. En el rincón del Fonavi va a venir el tiro de esquina, viene el centro...
la sacaron en la línea, el rebote quedó ahí, le quedó para Campagnaro. Quemó en el área, señores, me parece que el pibe Herrera lo salvó a Pavón. Pasaron todos de largo, los centrales no cabecearon, alguien la sacó en la línea. Contame, Julián. Señores, era el gol de Firmata, en la línea estaba parado Herrera, que se enteró cuando le pegó el balón, que era el de Brian Leones. Golpe de cabeza le va quedando para Montiel, viene, traba por ahí Leones, la tiene Montiel, la aguanta, sí. Atención, recién casi convierte Firmat, más atrás dice Novacio que marque, viene el centro de Brucesi, vuela todo, nadie la saca, y la pelota le queda para Regache, ahí está, la acomodó, marcó el número 8 Fermani, la acomoda y la saca de zurda hacia el medio, va hacia adelante la pelota, le queda para Rinaldo, si la cambia viene el primero de Pavón y sube Herrera, la viene buscando para De Pascual y sube Herrera por el medio, Rinaldo, la jugaron para Rinaldo, se le va larga De Pascual, Chabranto se quedó con la pelota, el contragolpe perdió San Martín, Daniel. Aquí en el pibe Mireto de Pavón, arriba San Martín y Firmat igualan 0-0 la primera final de la Liga Deportiva del Surco Pasaturni 2012. San Martín de Pavón arriba, 0. Firmat Fútbol Club 0, partido de ida. Pavón arriba atacando de norte a sur hacia el arco del Buffet Buffet del firmatense. Maneja la pelota por el número 8, Regache. Trata de jugar hacia adelante, corta Leone. Golpe de cabeza hacia atrás de Rinaldo. Saca la defensa por el campino del firmatense. Le queda para Herrera y también a Ponce. A tenerlo en cuenta, Chavo, que tiene 4. Ponce. Juega la pelota, 2 amonestados más. Ya repasamos amarillas en el partido. La tiene Pisech, está en alto vuelo viviendo el fútbol. La final de la Deportiva, corta más. Pisech, está pesando a muchos jugadores de Pavón en la final. Viene hacia adelante para Emiliano Aramburu. Aramburu la cambia para Montiel. Va la experiencia de Firmat. La tiene Montiel. La juega para Germán Paul. Reciéncito amonestado. Hacia el medio la juega para Montiel. Montiel con la pelota a su rodeo. La va a perder con Pallero. Pallero la cambia para De Pascual. Cerró justito la pierna Ávalo. Pero ya la robó Rinaldo, que no le pudo quedar el tiro de gol. La va buscando ahora Calomino. La suelta para Emiliano Aramburu. Vení, le dice Galo. Vení, le dice Campagnaro. Y Guido se quedó con la pelota. Brando, mira hacia adelante buscándola para Pallero. La marca de Ábalos, el empujón de Pallero, llevan los dos, los empuja Pallero, pero la cubre bien Ábalos y la roba Pallero. Ahora se viene en diagonal para el medio, la tiene Fernando, va Pallero, se entretuvo con la pelota, Morfón el rosarino, y la va sacando por el medio Calomino. Abre la pelota, se va jugando la personal, el Barullo, Montiel, se ganó Montiel, se viene Firmar, va con la pelota ahí, se viene jugándola. ¿Quién es Polo Montiel? 6:30 de la tarde. Del domingo, 8:30 del segundo tiempo. Brucesi y Herrera luchan por la pelota. La tiene el pibe Herrera, vuelve sobre su campo, quiero decir. Y la pelota la juega ya hacia adelante. El número 3, Leone, arriba la viene buscando Ponce. Y otro golpe de cabeza de Rosa. La pone el capitán Galo. Pasa entre dos. Va Galo con la pelota. La pierde con Brucesi, pero la viene buscando Pisech. Levanta en dirección de Rinaldo. Arriba Rosa. Primero acomoda el cuerpo. La lleva Rinaldo. Lo camisetearon. Llega. Dice Julio Dosba. Le queda para Ábalos. Ya juega el balón hacia adelante. Le queda para Brucesi. Brucesi con la marca de Ponce. Lo deja en el camino. Y otra vez Pablo. La tiene Brucesi. Brucesi con el balón. La levantó para Emiliano Aramburu. Y la cabeceó hacia el medio. Marca Galo. Le quedó larga, va para García, corpea, tiró el taco y se quedó Casanova con la pelota. La hizo larga y antes que García la saca Casanova, le va quedando el balón para Rinaldo. No está Capabón, Daniel, muy atrás está. Y sale a correr Fermani, a ver si es esta. Arranca Julián Fermani por derecha, se viene con el balón, sigue Fermani, va buscando la pelota, le va pegando para De Pascual, no, jugó atrás para Ponce, la tiene Ponce, Ponce hace un enganche, abre la pelota para Pisech, por derecha viene, la va jugando hacia adelante para De Pascual, no pudo entrarle nunca De Pascual y sale para García, mitad de cancha viene firmada, la juegan para Brucesi, Brucesi la entregó para García, sale el corpulento García por el sector izquierdo en el casillero del 10, baja a buscarlo por ahí Pallero, a ver quién marca la pelota, ganó Pallero. Alta, va con el balón saliendo por intermedio de Calomino, la quiere jugar para Aramburu, allá está la carta de Firmat, la va buscando Galo, Galo la puso para Rinaldo y atrás llega Fermani, la llevó Fermani y le pegó. Clavó de derecha.
derecha, la volada de Chabrando, y a los 10 minutos del complemento, Julián Fermani como el sábado en Álvarez, Julián Fermani para que grite Pavón arriba, Julián Fermani para Pavón arriba, uno, San Martín de Pavón arriba, uno, firma Fútbol Club cero. Y cuando la pelota picó, le metió un derechazo que hizo estéril la estirada de Chabrando. 1-0 San Martín, y va por más. El tiro de esquina se cierra en el primer palo. La sacó justito. Rinaudo no la pudo empujar. Viene con el balón, buscándola por intermedio de Regache. La tiene Regache, la suelta ahí para García. García para Regache. Pisech la manda hacia adelante. La pelota está ancha y no se va. Le va quedando para Rinaudo. La tiene Rinaudo. Va Rinaudo con el balón. Por el medio va llegando de Pascual. La tiene Rinaudo. Va Rinaudo, metió el centro. Le erró de Pascual y no entró nadie. Porque no está ya Pallero. Contiene la pelota el arquero Chabrando. Para el tiro de esquina es Brusesi, el centro que viene sacando Rinaudo, el viento lo lleva todo, ahí le quedó para Mastroncole, va esperando para el 15, viene el centro y otro centro corto, la viene sacando Ponce, después de el viento nos huele todo, estamos acomodándonos, va sacándola por adelante, buscándolo Ábalos y saca con la pelota, que le viene quedando para Calomino, ahí la tiene Firmán, la metieron largo para Brusesi, Pablo metió el centro como venía García, no la fue a buscar y Julián Fermani, el autor del gol que le está dando la victoria, Pavón la mandó al pelota hacia adelante para Emiliano Aramburu, la tiene Emiliano Aramburu, la cambia para la subida de Brusesi, allá la tiene Brusesi de sur hacia adelante para García, se lo perdió solito en el punto penal. Canta la gente de Pavón en silencio total, la de Firmat, viene Pavón para el segundo, la tiene por Rinaudo, entra al área, está Rinaudo, jugó hacia el medio, no pudo de Pascual conseguir la gran jugada de Rinaudo que dejó dos hombres en el camino, estaba el segundo de San Martín, que viene sucando para Mastrocole por el sector izquierdo, que entrega el balón, sale rebotada, la viene buscando Paul, la corre Herrera, no puede, y ya sale jugándola para el número 10, la tiene el talento, la tiene Brusesi la suelta, va para Germán Paul, la tiene Paul, cambia de pierna, metió el centro Emiliano Aramburu, García muy larga, compañero que se queda, Aramburu marca el chiquilín, el hijo del cartero, la tiene Germán Herrera, se juega la personal por el medio, se soltó Herrera, falta para Amarilla, para camiseta para el equipo de Novacio, va Fermán y corrió, le pegó de Pascual, muy desviado, muy alto, le quedan las tres a Pavón, todavía le quedan las tres a Hernán Novacio, larga la pelota, arriba Casanova con golpe de cabeza, pica y como dijo Barro, se van a llevar chichones, Galo y Casanova, viene Brusesi por el medio, va Brusesi, enganchó, la cambió para el Tili, la tiene Amaya, Amaya con el balón, le pegó por arriba, muy desviado, va a venir el tiro libre, ya no está Pallero expulsado, viene el centro, golpe de cabeza del pibe Ponce, finaliza el tercer partido, va Emiliano Aramburu, que casi no lo nombramos el segundo tiempo, viene Aramburu, metió el centro, al segundo palo, atrás de Galo, gol bonito, gol de Firmat Fútbol Club, a los 33-40 el centro, el segundo palo, la aparición de Aramburu por izquierda al centro, a la espalda de Galo, la aparición de Boneto en el minuto 33 y medio, por enfrente Chavito, en el centro de Pascual, va el segundo palo, empujones por doquier en el área mayor, sale con la pelota Fermani, la tiene Fermani, la levantó, le queda para de Pascual, está, va de Pascual con la pelota, entró por derecha, sigue de Pascual, metió el centro, se cae Pisech y Rinaudo y el balón por última línea. Daniel me dice cuánto va, usted me pregunta, quedan 5, no toques la radio, algo más puede pasar, viene buscando a Germán Herrera, ya la pierde, le va quedando para el número 13 Mastrocole, se la llevó Boneto, está el segundo Boneto, se lo comió solito Boneto entrando por la mitad del área, 42-30, se nos muere el partido de ida, levanta la pelota por intermedio de Brusesi, compañero sobre la línea, la mandó al tiro de esquina, va el balón hacia adelante para Rinaudo, señores, empezamos a vivir el último minuto aquí en Pavón arriba, la juega para Rinaudo, la acomoda Rinaudo, le pegó, rebotó en un hombre de Firmat, la pelota sale hacia la mitad de la cancha, no la pudo dominar Boneto. Sí, el eterno Germán. Va Galo entregando mal la pelota. Queda una más. Va para Calomino. Calomino para Aramburu. No me gusta nada. Tres que atacan, tres que defienden. Emiliano va Aramburu. Entrando por izquierda, metió el centro, tres dedos. ¡Boneto!
Campagnaro se quedó con lo que era el triunfo de Firmat, Daniel. Bueno, pero qué interesante este boneto. Además está decir Aramburu otra vez desbordando, metiendo el pase a la cabeza. Allá. Le quedó para Rinaldo, va Pavón para ganarlo. Germán es tuyo. Barrera le pegó abajo. Pasó la pelota y sale para Alan Russo. Estaba afuera. Que le entregó mal. Le quedó para Aramburu. La tiene Aramburu por el plato central de la cancha. Para Aramburu, tres que atacan, tres que defiende. Ya hizo mal el tiro Galo. Y ahora la maneja Brucesi. Va Brucesi, levantó la pelota. Corta León. El rebote le queda afuera. Va para Brucesi. El tiro la abre para Maya. Va el tiro a Maya. Metió el centro. Aramburu la sacó. Pisé. Y arriba Campagnaro. Ay, la catajó Campagnaro. No la pudo cabecear Maestro Cole. Señores, el tiro libre de Pablo Brucesi. Saliendo cortito. La última acción del partido en el pibe Mireto de Pavón arriba. Va buscándola para el autor del empate, para Boneto. La sueltan ahí para Calomino. Va para el balón. Se va Paul. Juega contra la defensa de San Martín. Va cerrando Galo. Va contra la raya de Cal. A San Martín de Pavón arriba y Firmat 1-1. Abrió a los 10 del segundo tiempo el marcador por intermedio de Fermani, lo empató por intermedio de Boneto a los 34, empataron 1-1.